En este caso tenemos una situación de estrés hídrico. ¿Cómo me doy cuenta de que esta planta está en estrés hídrico? Yo simplemente observo una hoja y, además de la expresión general de la hoja, observo el ángulo que forma el limbo con el pecíolo. Este ángulo, en este caso, es un ángulo cerrado de 45 grados o menos. Cuando la hoja está bien, tiende a formar un ángulo recto. Cuando la hoja está en estrés, tiende a producir un ángulo mucho menor, mucho más cerrado. Esto me indica que está en estrés hídrico. Por otro lado, fíjense, yo acá tengo crecimientos y entrenudos de un brote que a esta altura en la floración debería tener 1 metro 90 centímetros, como mínimo 60 centímetros, y tiene 20 centímetros, con entrenudos de 1 centímetro a 2 centímetros. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que está en estrés severo. Y por otro lado, el ápice, fíjense que el ápice está casi a la misma altura de la última hoja expandida, por lo tanto está con crecimiento ralentizado. Todo esto, el ápice casi con la última hoja expandida, los entrenudos cortos y el ángulo que conforma la hoja, me dice que la planta está en un estrés hídrico severo. Lo más grave es que está en floración, y la floración es un momento crítico, por lo tanto se está afectando el proceso de caída de caliptra, liberación de grano de polen, germinación del grano de polen y desarrollo de tubo polínico, lo que implica que puede haber una disminución de la producción, en este caso directamente ligado a una situación que está vinculada con un problema de distribución de agua.